en uso de la palabra el diputado Luis Díaz Giacomo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hoy cuando nos repartían las bancas, quienes nos ubicaban en este lugar me decía en tono de broma, ustedes vendrían a ser la Franja de Gaza, y nos señalaba este espacio en el que estaba el bloque federal y el bloque nuestro de Unidad Federal, interbloque nuestro de Unidad Federal para el Desarrollo. Yo le decía que más que la Franja de Gaza era la zona desmilitarizada entre los dos sectores que en todo caso están continuamente repartiéndose las culpas de la situación en la que estamos. Y escuchando las opiniones preopinantes de los colegas del bloque federal, me doy cuenta por qué estamos en este espacio y por qué estamos en este lugar y cuáles son las coincidencias que tenemos. Coincidencias que justamente tienen que ver con esa palabra, con ese sentido, con ese concepto de lo federal que nosotros estamos compartiendo. Y a partir de allí, quiero entonces, por supuesto, no repetir las palabras que ellos dijeron y con las cuales coincido totalmente en lo que hace a las inequidades y las injusticias de ciertas partes del presupuesto que benefician claramente a una zona que es el AMBA versus lo que significa el interior que una vez más termina perdiendo. Yo creo que en ese sentido estamos, obviamente, lo hemos dicho, se ha dicho infinita cantidad de veces, en una crisis económica, sanitaria. Algunos se olvidan que la crisis es mundial, es cierto, pero tampoco podemos olvidar que esta crisis tiene características propias. Esta crisis que de alguna manera, digamos, tenemos que tratar de aventar, la hacemos en un marco político en el cual tenemos dos grandes coaliciones nacionales, que son las que ubicamos aquí dentro de esta representación parlamentaria. De alguna manera se cumple el sueño del bipartidismo, aunque es una especie de bipartidismo a la Argentina, como tantas cosas, ¿no es cierto?, que son estas dos expresiones. Si se quiere, expresiones contradictorias o expresiones antagónicas en algunos aspectos, expresiones de dos polos. De alguna manera una expresión de tipo liberal, neoliberal, quienes la critican diría de capitalismo salvaje, quienes la criticamos, voy a asumirlo. Por el otro lado tenemos un polo que podemos decir desarrollista, que podemos decir productivista, que quienes la critican le dicen populismo. Nosotros preferimos decirle que estamos con el bienestar a escala humana, que nosotros preferimos un capitalismo social antes que un capitalismo salvaje. Pero otra de las grandes contradicciones que tiene este país es justamente el centralismo, el unitarismo versus el federalismo, con todo lo que ello significa. Estas fuerzas y estas coaliciones nacionales consideramos que más de una oportunidad pecan de centralismo. Una quizás por necesidad de satisfacer a sus bases y sus votos. Otras por convicciones, porque están ligadas a los intereses financieros que están en la City. La realidad es que nosotros desde este espacio federal abrogamos por salir de esta crisis donde ahora se agrega esta otra situación del bimonetarismo que me parece muy importante. Pido si pueden hacer un poco de silencio. Muchas gracias. Esta crisis, a lo que digo que se agrega el bimonetarismo, que me parece muy importante que se haya puesto sobre la mesa como una problemática a solucionar en la Argentina, y esto requiere de alguna manera que podamos estructurar políticas de Estado con continuidad aunque sea en la alternancia propia de la democracia. Y en ese sentido nosotros como fuerza, como conglomerado federal que somos, pensamos que no podemos ni debemos caer en la tentación de considerar, como muchos lo definen, de ser halcones o palomas. Porque no aceptamos ser halcones depredadores, ni aceptamos la estupidez de la paloma que es comida sin más. Nosotros creemos que en el medio, acudiendo a esta metáfora, hay una multiplicidad de posibilidades de convivencia. Y este es el llamado que estamos escuchando en estos últimos días. Y este es el llamado al cual queremos adherir. Y este es el llamado al cual llamamos a la responsabilidad absolutamente a todos los sectores. Por eso desde este Interbloque Federal, a pesar de las observaciones que tenemos y que son muchas, y que en nuestra provincia adquieren especial connotación en cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo el que tengamos dos rutas nacionales como la 22 y la 23, que ya hace décadas se están por terminar y nunca se terminan de realizar, y fundamentalmente una ruta 23
que significa geopolíticamente la posibilidad de salida de todo nuestro polo tecnológico de Bariloche y todo nuestro polo de atracción turística internacional, a su vez por el puerto de San Antonio, puerto que puede servir a varias provincias para poder sacar y extraer los materiales que tengamos en esta posibilidad de reactivación y desarrollo productivo. Estas quejas las tenemos, esto vamos a seguir insistiendo, que hay insuficiencia en estos presupuestos, vamos a coincidir en la insuficiencia de los presupuestos que hacen a los subsidios automotor, vamos a seguir insistiendo en que no puede ser que un tercio del presupuesto de las universidades se lo lleve la UBA y las universidades del conurbano y que las universidades del interior, entre ellas las universidades, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, que abarcan dos provincias que tienen sedes con miles de kilómetros de distancia entre sí, tengan un magrísimo presupuesto que evidentemente no tiene nada que ver con el que en todo caso se sigue siempre sosteniendo esa superestructura de ese país distorsionado, hidrocefálico, macrocefálico que tenemos en la Argentina. Creemos que todo eso hay que corregirlo, pero nosotros somos, e integran este bloque interfederal, fuerzas que somos gobernantes, que somos responsables. Por lo tanto, sabemos que el presupuesto es la propuesta de un gobierno para poder salir adelante con una serie de enunciados a los cuales vamos a apoyar responsablemente. Y queremos, sí, también llamar entonces a esa unidad necesaria de consenso nacional, de acuerdo multisectorial, para que podamos finalmente sacar a la Argentina de esta postración en la que nos encontramos. Creo que hay que mirar el futuro. Hoy hubo una discusión acá, hubo homenaje a Alfonsín, a la democracia, a Kirchner, a grandes demócratas, y hubo también un señalamiento respecto a cuáles serían para nosotros los límites a esta cuestión democrática, que son los Falcon Verdes. Porque los Falcon Verdes no se pueden interpretar. Los Falcon Verdes son Falcon Verdes. Y hay alguien que lo conduce y es un asesino, y hay alguien que es llevado atrás en el Falcon Verde y es el que desaparece. Ese es el límite de la democracia. Dentro de ese límite tenemos que tratar de aunarnos todos y trabajar por el futuro de la Argentina. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.